Durante estos días, una represión policial con un objetivo muy claro de entorpecer el derecho a la huelga de estos trabajadores, una represión policial que ha dejado imágenes bochornosas. El día de hoy ha demostrado que si hay voluntad política las cosas se pueden hacer de otra manera, que se puede garantizar el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras sin utilizar la represión. Queremos aprovechar el día de hoy para mandarle un mensaje claro a la empresa, porque la empresa tiene en sus manos terminar con este conflicto laboral. La empresa tiene una propuesta por parte del comité de huelga que tiene que responder o que se ha comprometido a responder hoy mismo. Decir que los trabajadores de Vueltas de Parenta han sido condenados a trabajar en una realidad, en un régimen de explotación laboral absoluto, en un régimen de casi de semiesclavitud. Y decir también que esta realidad de semiesclavitud que han vivido estos trabajadores es algo extensible a toda la huerta, a todo el campo de Nafarroa.
Además, hay que tener en cuenta el componente de que mayoritariamente estos trabajadores son migrantes, que mayoritariamente, siendo migrantes, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Diez días que llevamos ya de huelga, 10 días en las que ha habido de todo, días largos, y no estáis desfalleciendo en ningún momento, sois muy grandes. Sé que han recibido golpes, sé que han recibido payasos de la policía foral, pero sabemos que eso no nos duele, no nos duele. Nos duele eso lo que está haciendo la empresa. Nos duele esas personas que han despedido sin ninguna culpa. Tal y como estamos, igual hasta que nos responda la empresa y que haya solución de los que solucionan, que pueden solucionar esto de arriba o para abajo, y ahí estamos orgullosos. Muchas gracias de verdad para los trabajadores y muchas gracias por la gente que han venido a apoyarnos. Muchas gracias y ánimo a todos. Gracias.